Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo en el cual nos sumamos, lógicamente, al saludo a todas las maestras y a todos los maestros, en especial los de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En materia deportiva nos tenemos que remitir en primer lugar a lo que sucedió el día viernes en el Gimnasio Mayor en la actividad del futsal, porque allí se disputó el partido de vuelta de las semifinales entre Universidad B y el equipo de Asociación Atlética de Estudiantes, recordando que la ida había sido empate en uno. En esta oportunidad la universidad consiguió el pase a la final al ganarle a Asociación Atlética de Estudiantes por 5-2. Hay que recordar que la final será contra la novedad de este torneo, el elenco de Deportes Río Cuarto, así que felicitaciones a todo el elenco de Universidad B por haber accedido a tan importante instancia que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y pasamos al handball porque el sábado hubo actividad también en el Gimnasio Mayor de la Universidad, una nueva fecha del torneo de Primera B que organiza la Federación Cordobesa, la fecha precisamente número 5, y Universidad venció al Club AJEC de Córdoba por 28-17. El jugador destacado de este elenco fue Francisco Gaña de la Universidad al convertir 8 unidades en este partido. ¿Cómo quedan las tablas de posiciones? Ahí Universidad queda expectante en la segunda colocación compartida. El primero es Casino de Río Tercero con 11 puntos. Universidad tiene 10 y el Colegio Angloamericano 10 unidades. Más abajo, entre las principales posiciones, el Colegio Robles 9 puntos y Juventud Católica de Río Segundo 8 unidades. Esto ha sido todo por ahora, pero en un instante nomás retornamos con la información deportiva para compartir la actividad del fútbol infanto juvenil y el recordatorio de la edición número 30 de los Juegos Interfacultades que mañana finalizan su inscripción.